Como ya hemos visto, Sócrates le interesaba ver cómo los seres humanos podían vivir una vida feliz. Tanto los cínicos como los estoicos le interpretaron en el sentido de que el ser humano debería liberarse de todo lujo material. Pero Sócrates tenía un alumno que se llamaba Aristipo, que pensaba que la meta en la vida debía ser conseguir el máximo placer sensual. El mayor bien es el placer, dijo él. El mayor mal es el dolor. De esta manera quiso desarrollar un arte de vivir que consistía en evitar toda clase de dolor. La meta de los cínicos y estoicos era aguantar toda clase de dolor, lo cual es muy diferente a centrar todos los esfuerzos en evitar el dolor. Epicuro fundó alrededor del año 300 una escuela filosófica en Atenas, la escuela de los epicuros. Desarrolló la ética de placer de Aristipo y la combinó con la teoría tomista de Demócrito. Se dice que los epicúreos se reunían en un jardín, razón por la cual se le llamaba a los filósofos del jardín. Se dice que sobre la entrada del jardín colgaba el bien primero. Epicuro decía que era importante que el resultado placentero de una acción fuera evaluado siempre por sus posibles efectos secundarios. Epicuro también decía que un resultado placentero a corto plazo tiene que evaluarse frente a la posibilidad de un placer mayor, más duradero o más intenso a largo plazo. Al contrario que los animales, los seres humanos tienen la posibilidad de planificar su vida, tienen la capacidad de realizar un cálculo de placeres. No obstante, Epicuro señaló que el placer no tenía que ser necesariamente un placer sensual, como por ejemplo comer chocolate. También pertenecen a esta categoría valores tales como la amistad y la contemplación del arte. Condiciones previas para poder disfrutar de la vida eran los viejos ideales griegos tales como el autodominio, la moderación y el sosiego, pues hay que frenar el deseo. De esta manera también la calma nos ayuda a soportar el dolor. Personas con angustia religiosa buscan a menudo ayuda en el jardín de Epicuro. En este aspecto, la teoría tomista de Demócrito fue un recurso contra la religión y la superstición. Para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Para esta cuestión, Epicuro se apoyó con la formación de Demócrito de los átomos del alma. Él pensaba que no había ninguna vida después de la muerte porque todos los átomos del alma vuelan hacia todas partes cuando morimos. La muerte no nos concierne, dijo Epicuro. Así de simple, pues mientras existimos, la muerte no está presente y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. El mismo Epicuro resumió su filosofía liberadora en lo que llamó las cuatro hierbas curativas. A los dioses no hay nada que temerlos, la muerte no es algo de lo que haya que preocuparse, es fácil conseguir lo bueno, lo terrible es fácil de soportar. No consistía ninguna novedad en la cultura griega comparar la misión de la filosofía con arte médico. Aquí nos encontramos con la idea de que el ser humano se tiene que equipar con un botiquín de filosofía que contenga cuatro medicinas importantes. Al contrario que los estoicos, los epicúreos muestran poco interés en la política y en la vida social. Vive en secreto, aconsejaba Epicuro. Quizás pudiéramos comparar su jardín con las columnas de nuestro tiempo. También en nuestros días hay mucha gente que ha buscado un refugio dentro de la gran sociedad. Después de Epicuro, muchos epicúreos evolucionan en dirección a una obsesión por el placer. La consigna fue vive el momento. La palabra epicúreo se utiliza hoy en sentido despectivo de vividor.